El día 10 de noviembre de 2013 subí el primer vídeo a este canal, 3 minutos de introducción en el que me presentaba y decía que abría el canal para jugar a videojuegos y entretenerme tanto a mí como a vosotros. Un canal llamado MikeStream en el que mi yo de niño iba subiendo Minecraft, juegos de miedo, Happy Wheels y otros juegos Flash hasta que el 12 de enero de 2016 subí mi primer vídeo de anime, el top de mis favoritos, y me encantó. Actualmente me parece horrible, pero me lo pasé muy bien haciéndolo y me lo ocurrió un montón. Progresivamente, mi pasión por los videojuegos se fue disipando y el anime y el manga fueron ganando peso. Sin embargo, la frecuencia de vídeos en el canal era muy baja, y los vídeos eran totalmente inconexos y de mala calidad, sin ningún tipo de promoción más que YouTube y la jungla de los foros de Amino. Eso sí que era Deep Web. En todo caso, y pese a recibir muy poco feedback, el contenido de mi canal pasó a ser enteramente de anime. Cambié de estilo, de nombre, de imagen y he tenido decenas de vaivenes creativos, con muchos hiatus, épocas de subir varios vídeos, he borrado y ocultado otros muchos y he abierto y cerrado muchas secciones hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Después de más de 8 años de subir vídeos a un mismo canal, ya veis los suscriptores que tengo y el poco feedback que recibo, por eso he decidido bajar la persiana. Este canal, así como otro asociado con esta cuenta de Google, quedará cerrado. Bueno, no cerrado realmente porque no quiero que los vídeos se pierdan para siempre, pero no creo que vuelva a subir nada a este canal. Sin embargo, empezaré un nuevo canal desde cero. Estos son mis motivos y mis planes futuro. Tomen asiento. No le voy a echar la culpa de mi estancamiento al algoritmo de YouTube, pero lo cierto es que se premia la continuidad, el feedback y el ritmo de crecimiento. Llegué a 100 suscriptores en agosto de 2018. Un canal que crece tan poco y con una frecuencia de subida tan baja y que tiene tantísimos vídeos con cero comentarios no se recomienda nada. Vídeos o muy largos o muy cortos, con temáticas que nada que ver, sin cuidado de calidad ni estético, sin redes sociales, todo eso suma a que el público no quiera subirse al barco. De hecho, hace no mucho puse en oculto bastantes vídeos que no me gustan. Tampoco he sido una persona que cuide sus redes sociales, por lo que ni avisaba por ellas ni tenía contacto con nadie, y eso tampoco ayuda. Ahora bien, cuando se cierra un barco, se abre otro, y dentro de una semana, desde el día de hoy, subiré mi primer vídeo a este canal, Camir Anime Crew. Sí, se llama igual que este, pero cambiaré la foto y el nombre de este, y durante una semana intentaré dar promo al canal y pondré en oculto algunos vídeos de este canal para resubirlos al nuevo y que no se pierdan. Además de que también tengo otros vídeos preparados para subirlos y por supuesto muchas ideas, quizás demasiadas. Pero tengo ganas de empezar de cero, ver qué puedo conseguir, ser mucho más activo en redes sociales, que mis suscriptores sean aquellos que quieran consumir mi contenido, no suscriptores muertos, y cumplir mis principales propósitos. El primero es hacer vídeos que yo quiero consumir, vídeos que no quiera poner en oculto más adelante, vídeos con mi estilo y por supuesto con cierta continuidad. No quiero tener tan mala organización que necesite un hiatus cada 2x3. Luego, lo esencial. El canal se llama Anime Crew porque quiero que la gente se sienta en un grupo, en una tripulación, en una comunidad. Por eso quiero hacer borrón y cuenta nueva y ser activo en redes para compartir mi contenido con gente. Sé que es complicado, pero no quiero miles de visitas y pocos comentarios. Prefiero un vídeo de 100 visitas y 20 o 30 comentarios. Y también, y esto lo considero muy importante, me gustaría que tanto suscriptores como otros creadores participen en mi canal. Ya iré viendo cómo hacer eso. Tengo algunas ideas, pero como siempre me ha pillado el toro y tendré que ponerme las pilas. En cualquier caso, esta es la dinámica que quiero seguir. También quiero hacer contenido en TikTok, todo relacionado con anime y manga, y eventualmente me gustaría hacer directos en Twitch, pero eso será más adelante. De hecho, ya tengo una cuenta de TikTok y varias secciones y tipos de vídeos preparados, pero como siempre me pasa, me falta organización. Eso sí, de momento constancia no me falta, así que podéis pasaros y seguirme en TikTok. Por supuesto, también os invito a suscribiros desde ya el nuevo canal que dejaré en la descripción. Os recuerdo que en una semana empezaré a subir vídeos y si todo va bien habrá uno cada semana. De hecho, abriré con el top 10 mejores animes de 2021, no me digáis que no es una buena oferta. También os invito a comentar en este vídeo vuestras sugerencias y opiniones de esto. Recuerdo que me gustaría que la gente participara en los vídeos siempre que sea posible. Así que dicho esto, feliz año, espero que os guste lo que está por venir en 2022 y que me apoyéis para que pueda sacarlo adelante. Y por última vez en este canal, un abrazo y hasta la próxima.